¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Recorriendo tu Colonia en el taller. En esta ocasión te voy a enseñar cómo colocar o cómo pegar la formica o melamina. Aquí acabamos de llegar de la tienda Rad Wilson. Ellos nos regalaron un mostrario de diferentes calidades y precios. Aquí en esta ocasión el cliente nos pidió una formica pues no tan económica, pero tampoco no muy cara, pero color blanco brillante. Aquí mira, te enseño el mostrario, los diferentes tonos, calidades y precios. Es muy importante que le aclares al cliente desde que estás haciendo el presupuesto el tipo y la calidad de formica. Por eso en Rad Wilson te venden este mostrario. A nosotros nos lo regalaron, pero es importante que se lo muestres al cliente para que él escoja y vea la calidad. Y cada plaquita, cada mostrario, cada cachito de formica que nos enseñan aquí en este mostrario tiene la clave, y tú puedes marcar enseguida a la tienda para que te den el presupuesto, ya que varían mucho los precios, desde 250 hasta 3000 pesos según la calidad que tú escojas. Obviamente entre más cara, pues es mejor calidad, y obviamente te queda un mejor trabajo. Pero hoy te voy a mostrar cómo se corta y cómo se pega, y pues al final del video coméntame si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Pero comenta, el chiste es que comentes. Con esto no quiero decir que yo tenga la verdad absoluta, ya que cada carpintero, cada maestro tiene su técnica, su forma de trabajar, y obviamente pues yo te enseño la forma en la que a mí me enseñaron, y pues es la que te quiero plasmar a ti. Yo sé que esos videos pues no son para profesionales, sino para personas que están comenzando como principiantes en este oficio, pero obviamente pues queremos dar un tip para ellos. Para los maestros pues ellos ya se la saben. Para cortar la formica vamos a necesitar este cortador. Yo en mi caso yo siempre uso un formón, pero hay cortadores que te venden en la tienda especiales para la formica. Pero en este caso, si tú no cuentas con eso, vamos a utilizar un formón, en el cual ya tenemos trazado la distancia y el ancho de nuestras puertas que vamos a forrar. Y pues vamos a cortar. Esta es una regla que esté derecha, y vamos a utilizar el formón. Con 3 o 4 pasones es suficiente. Vas a sostener tu melamina o tu formica y la vas a tronar. Y aquí estamos, amigos. Vamos a comenzar a preparar, vamos a pegar la formica. En este caso yo te recomiendo que uses este resistor de contacto de la Rad Wilson. Este pues para mí ha sido muy efectivo en todo mi tiempo que llevo yo de carpintero. En esta ocasión vamos a comenzar a pegar esta formica. Aplicamos el pegamento de contacto. Y en este caso te voy a mostrar con qué lo voy a aplicar. En este caso es una formica, pedazo de formica avientado. Obviamente hay cuñas que ya vienen adientadas para la fácil aplicación de esto, pero en este caso pues aquí tenemos, estamos ahorrando un poco de dinero. Con esta cuña adientada vamos a comenzar a vertir todo el pegamento sobre la formica. Perfectamente aplicada en todas partes. Este pegamento se llama Look and Web. Creo que así se pronuncia, no sé la verdad, pero es el que siempre yo uso.
No es como el tradicional pistola amarillo de contacto. Este, según los que nos venden las formaicas, ese es especial para las para pegar la formaica. Terminamos de aplicar sobre la formaica. También sobre la siguiente superficie donde la vas a aplicar, tiene que estar libre de polvo. También sobre esa vas a aplicar un poco de pegamento para que se haga la adhesión, ya que son pegamentos de contacto. Igualmente tienes que checar que se quede perfectamente aplicado sobre las orillas, ya que siempre en las orillas o en las esquinas es donde pasa siempre a estillarse la formaica. Cuando pasa alguien con un trapo o con su camisa, se atora y se rompen las esquinas. Dejar encimado el resistor, porque ya cuando pones la formaica se ven como montañitas, se ven como grumos, y pues ya eso ya hace que tu trabajo quede mal. Formaica tiene un uso muy especial, ya que soporta que limpies. Esas son unas puertas de cocina. El cliente nos la pidió con formaica blanca brillante. ¿De qué le protege la formaica a esas puertas? Pues le sirve contra rayaduras. Puedes limpiar libremente tu cocina y que le pase absolutamente nada. Después de esto hay que esperar de 10 a 15 minutos de secado para que la formaica tenga una buena adherencia aquí a las puertas. Entonces, en este caso tenemos que dejarlas que sequen un poquito. Ahorita regresamos para que veas cómo se pega. Y aquí ya tenemos las puertas ya con su aplicación para pegar la formaica. Ya todo tiene su pegamento. Vamos a proceder a unir la formaica hacia la superficie. Vamos a hacer el contacto. Esperemos que todo salga bien, porque esto hay que hacerlo con mucho cuidado para que no eches a perder tu pieza de formaica y tengas que comenzar a despegar, porque si es algo medio complicado. Vamos a hacer el contacto, amigos. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, pero más que cuidado hay que tener un poquito de práctica. Aquí te voy a enseñar a hacer el contacto de la formaica. Por eso te decía al principio que cuando recortaras tu formaica la dejaras un poquito grande, para que tengamos espacio y tengamos tolerancia a cualquier error. En este caso la dejé más grande de 3 centímetros para que no tengamos ningún problema. Mira, aquí viene. Así de sencillo, amigos. Aquí usa mi
amigos, tuvimos un error al hacer contacto con la formica. Pero también te voy a enseñar la técnica de cómo despegarlo, que no te cueste tanto trabajo. Vamos a aplicar un poco de thinner en medio, entre la placa y la formica. Vamos a agregar un poco de thinner. Vas a ver cómo comienza cómo se comienza a despegar, mira. Listo. Bueno amigos, aquí ya terminamos de pegar la formica sobre nuestra puerta, pero vemos que nos quedaron sobrantes. ¿Cómo le vamos a quitar? ¿Cuál es la forma correcta de quitar ese sobrante? Muchos de los expertos nos han recomendado que usemos el router. El router tiene una broca que se llama una broca de perfilar, que esto pues lo hacemos rápidamente, pero en este caso, como no contamos con esa broca, vamos a hacerlo manualmente. ¿Y cuál es la forma correcta de hacerlo? Yo en este caso uso una escuadra y comienzo a hacer esto, mira. Como te das cuenta, pues no pasa nada. De aquí de tu canto, de tu puerta, ya no pasa para allá. Ya que ahí llega el límite de la formica. Ya ahorita, terminando de hacer esto, vamos a perfilar bien este canto con el cepillo o con una lija para matar el fino. Aquí en esta parte del proceso tenemos que nos sobró demasiada formica de este lado. ¿Cómo se le vamos a recortar? Bueno, aquí yo te recomiendo que tomes tu formol, voltees tu puerta, recortes, recortar. Así de sencillo amigos, se pega la formica. Espero que te haya servido este video. Y pues mira, así quedó esta cocina. Y pues te espero en el próximo video. Hasta la próxima.